El tercero de los casos nos los envía el vecino Diego Iglesias y nos hace una pregunta muy interesante. Él nos pregunta cómo elegir una junta de condominio si el 46% de los propietarios se encuentran, 43% de los propietarios se encuentran fuera del país. ¿Cuál es la forma apropiada para hacerlo? Y esto, pues, este es el tipo de preguntas que me encantan. Que me encanta responder, porque aquí nosotros como comunidad tenemos que, si bien es cierto, tenemos una ley que tiene 68 años de vigencia, también tenemos algunas herramientas e instrumentos para resolver. Lo primero que le vamos a decir al señor Diego es que tiene que revisar su documento de condominio y su reglamento de condominio. Ese documento y reglamento fija las pautas para todo lo que tiene que ver con la convocatoria a una asamblea de copropietarios, con el quórum que se necesita para tomar válidamente una decisión, y todas las previsiones que ya ha podido tomar el constructor o el promotor en su documento de condominio. Si no tiene ninguna, si no tiene ninguna disposición expresa, entonces podemos ir a la ley de propiedad horizontal. Y en la ley de propiedad horizontal se dice que las asambleas se pueden convocar de dos maneras, o las decisiones se pueden tomar de dos maneras. Una convocando asamblea de copropietarios y la otra a través de la consulta por escrita. Si unimos ambas disposiciones, a lo mejor se aplican ambas disposiciones, tienen a lo mejor la forma de hacer la convocatoria, pero no tienen disposiciones acerca de cómo se toman decisiones, podemos unir. Y unir ambos dispositivos y darle cumplimiento a ambos siempre y cuando no podía. Entonces, ¿qué se me ocurre? Lo primero es que si usted conoce, tiene que tener la base de datos actualizada. Con la base de datos actualizada podrá saber dónde están cada uno de esos propietarios o un correo electrónico o un número telefónico y que esté incluido dentro de un grupo de chat grupal como WhatsApp, como Telegram, la que la comunidad haya elegido. Y además de eso, preguntarle a esos vecinos que están fuera si están dispuestos a conferir una autorización por escrito a alguno de los vecinos presentes para que pueda votar por él. Eso es una. Y convocar una asamblea, pedir esas cartas poder autorizadas, enviadas vía correo electrónico, porque se pueden enviar vía correo electrónico. Gracias a una ley que se llama la Ley de Mensajes de Datos de Firmas Electrónicas y tiene plena fuerza probatoria. Y de esta manera, ese 43.3% de los vecinos pudiera hacerse representar en una asamblea. Ese panorama es bastante improbable, porque de verdad que es bastante improbable, pero es uno de los que nosotros podemos establecer. Y convocar una asamblea y posiblemente, y es lo más seguro, que en esa asamblea no vayan a tener el quórum necesario para tomar una decisión como esta. ¿Y cuál es el quórum necesario? Ustedes me preguntarán, el que establezca su documento de condominio. Y si no se establece ningún quórum, pues necesitará para elegir esa junta de condominio la mayoría absoluta, como lo dice la ley. La mayoría, pero la mayoría simple, la mitad más uno, o sea, el 51% va a necesitar para aprobar en esta asamblea la elección de una junta de condominio. No tiene esa mayoría, usted hace caso o atiende lo que dice el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal. Si usted no tiene el voto favorable de esa persona para tomar ese acuerdo definitivo para nombrar a esa junta de condominio, se va a ir a la consulta por escrita. La consulta por escrito está previsto en el artículo 23. Si usted va a poder hacer vía consulta escrita con todos los propietarios que están dentro y fuera del país, tomarle, consultarle acerca si está de acuerdo o no en nombrar como miembros de la Junta de Condominio la propuesta o las propuestas que se hayan presentado. Aquí el vecino nos dice que para ellos ha sido muy difícil poder tomar esta decisión, pero por fin ya tienen algunos
postulados para ejercer los cargos principales y suplentes de la Junta de Control. Entonces, desde mi punto de vista, la consulta por escrita, aun y cuando existan algunos criterios de colegas que señalan que no pueden tomarse, no pueden nombrarse miembros de la Junta de Condominio por la consulta escrita, el mismo artículo 24 nos lleva acá. Nos lleva y nos dice que si no se puede tomar una decisión en asamblea, lo vamos a hacer por la vía de la consulta escrita. Y si la decisión está relacionada con los miembros de la Junta de Condominio, la ley no nos dice más nada. No nos dice, bueno, tienen que volver a convocar o tienen que esperar que la gente se pronuncie. La respuesta es inmediata. No hay quórum para una asamblea de copropietarios que decida los miembros, se va por la consulta escrita. Entonces ya a usted, al administrador, o la Junta de Condominio en funciones de administrador, tendrá que diseñar esa consulta por escrita, cumplir los requisitos, encabezar muy bien la asamblea, explicar en una información preliminar por qué va a elegirse esta Junta de Condominio a través de la consulta escrita, por la falta de participación, por el COVID, por el hecho de que la gran mayoría de los vecinos vive fuera, aun y cuando hagan sus aportes a la comunidad, y además por el derecho que tienen los vecinos de participar en la toma de decisiones de su comunidad. Todas esas son razones preliminares para que usted pueda elevar una consulta por escrito, elegir esta junta de condominio después de tanto tiempo sin tener una junta de condominio que resuelva los principales problemas de su comunidad, y ustedes pueden avanzar. Esta consulta escrita tiene dos fases. En la primera de ellas tienen que tener un voto favorable del 66.76%, y de no tenerlo irían a otra consulta por la misma vía, con los mismos temas, y en esa segunda consulta ustedes van a aprobar la elección de esta junta de condominio con la mitad más uno de los votos de aquellas personas que han respondido. El vecino nos dice que tiene, son aproximadamente 19 apartamentos. Vamos a pensar que de esos 19 apartamentos que todos han sido consultados, responden solamente 10. Y de esos 10, 6 de ellos votan por una de las opciones o votan aprobando que esa es la opción para junta de condominio. Bueno, de esa comunidad de 19 apartamentos, esos 6 pueden elegir, y lo pueden elegir por mandato de ese mismo artículo. Nos dicen que se tomará en consideración justamente el voto favorable de aquellos vecinos que responsablemente han atendido el llamado de la Junta de Condominio o del administrador. Que ya le hicieron un primer llamado convocado a asamblea y no respondieron. Le hicieron un segundo con la primera vuelta de la carta consulta y no lo hicieron. Pues bueno, en esta oportunidad el legislador decidió que la decisión se tomará con los miembros que hayan efectivamente respondido. Usted levanta su acta, comunica los resultados a la comunidad y sencillamente de esta manera usted cierra el ciclo y va a tener una nueva junta de condominio. Particularmente, creo que es una de las cosas más sensatas que se pueden hacer en estos tiempos, en tiempos de diáspora, tiempos de post-COVID, tiempo de la ausencia de la participación. Y si usted esta consulta la hace utilizando algunas aplicaciones que simplifican la vida, como por ejemplo un formato de Google que es tan sencillo, que es tan transparente, usted puede generarle credibilidad a su comunidad, transparencia en los resultados, porque puede ir mostrando en tiempo real cómo han sido los votos y todos van a tener acceso a los resultados. Y por último, y no por ser menos importante, también les recomendamos que si tienen una buena conexión de internet estable y sólida, ustedes pudieran atreverse a realizar asambleas híbridas. ¿Qué son asambleas híbridas de copropietarios? Bueno, donde van a estar unas personas presencialmente en el edificio y va a poder comunicarse con las que están por fuera, lo va a poder hacer a través de una de las plataformas tecnológicas, que puede ser Zoom, Google Meet, bueno, todas las que a ustedes se les ocurran y sepan que están en vigencia. Entonces, de esa manera van a poder ver a sus vecinos que están fuera, ellos van a poder emitir un voto,
y van a tener la posibilidad de que ellos puedan opinar, verse las caras, volverse a reunir. Esa es otra alternativa que les podemos ofrecer, siempre y cuando lo más importante sea que la base de datos esté vigente, esté activa, que sepamos dónde están esos vecinos, cómo ubicarlos y que tengamos con ellos comunicación a través de la tecnología, que es lo que permite estar cerca. De esta manera, entonces le respondemos al señor Diego Iglesias, que nos escribió al servicio público y gratuito de micondominio.com.